Estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Desde el Senado mexicano, los partidos de oposición han comenzado los señalamientos en contra de Morena por adelantarse a los tiempos electorales. La senadora panista Kenia López fue una de ellas. Veamos cómo una vez más Morena y López Obrador mandan al diablo las instituciones. Y es por eso que el pueblo de México mandará al diablo a Morena. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en México, los partidos deberán elegir candidato en el mes de septiembre. Y bajo ese precepto, Morena se está adelantando 3 meses. En medio de las críticas, el presidente López Obrador aseguró esta mañana que respeta la democracia, al mismo tiempo que en este día sostuvo una reunión con la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Hacer valer la democracia en el país. De que ya no haya influyentismo. Pero para este analista lo más grave es que no se está respetando al órgano electoral. Esto genera una inequidad tremenda y que está en la absoluta ilegalidad. Esos son los términos y hay que decirle las cosas como son. Por eso algunos ciudadanos no ven con buenos ojos que se adelante la carrera política por la presidencia. Todo eso de las precampañas pues es también mucho gasto de dinero. De acuerdo con el artículo 226 de la Ley Electoral en México, los precandidatos que inicien campañas antes de la fecha de inicio podrían arriesgarse a perder su registro. Por lo pronto, el partido Movimiento Ciudadano ya interpuso un recurso legal en contra de Morena por adelantarse en la elección de su candidato presidencial. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.